En el entorno mágico de la Ruta del Oro, encontramos la singular y atractiva ruta Saruma-Wisawiña, que denota tradición, riqueza, cultura y toda la magia y encanto histórico y real del entorno Saruma. La Ruta del Oro es un recorrido que comprende varias vías que unen a diferentes poblados que se iniciaron históricamente por la explotación del oro y que se han mantenido a través de la historia, guardando ciertas peculiaridades en el aspecto de construcciones, de tradiciones sociales y culinarias, que acompañado a su singular paisaje y con caídas de aguas o riachuelos, lo convierte en un sector de interés turístico. Además, la Ruta del Oro es un eslogan que resume la potencialidad y riqueza del sector como su futuro desarrollo. El recorrido de esta ruta se da a lo largo de la carretera Piñas, Portobelo, Saruma, Pacha, Pasaje, incluyendo los pequeños poblados existentes en cada tramo de la vía como Malvas, Buluncay, Arcapamba, Minas Nuevas, Chilla y otros sectores aledaños a Saruma, Portobelo, como Salvias, Sinsao, Salatí, Morales, El Guayabo y Wisawiña. Así, en la ruta Saruma-Wisawiña se conjunta la historia, la leyenda y diversos aspectos relacionados a la geología y minería que justamente le dan una identidad muy marcada en torno al oro. La bellísima y encantadora ruta Saruma-Wisawiña empieza en la señorial Saruma, con sus calles angostas y empinadas que denotan la topografía abrupta y le confiere en la mayoría de los casos la característica de mirador, donde se vislumbra el hermoso paisaje y los encantos naturales de los ecosistemas. Saruma guarda en la arquitectura de las iglesias, el misticismo de sus caminos, sus embriagadoras lagunas y caídas de agua. Estando en la región costa, alcanza cotas de hasta 3.600 metros. ¿Es posible esto en Ecuador? Sí, esto y mucho más. La ruta Saruma-Wisawiña es un componente especial de la ya conocida y maravillosa, excitante Ruta del Oro, signo de riqueza, belleza y encanto, genuinamente ecuatoriano. Bueno, pues me gusta mucho Saruma por las calles, por las casas que están muy bien conservadas, por la pintura de las casas porque es muy curioso el color, los colores de todas las casas del centro, la iglesia, el parque también me gustó mucho y bueno, que tengo ganas de volver, aún no me he ido y ya tengo ganas de volver, no tardaré mucho supongo.